Hola y bienvenidos fans del Villa Games, estamos aquí en The Banner Saga 3, continuando donde lo dejamos. El anterior episodio casi nos pilla Volberg. Llegamos a Borsgard sin que llegara a pasar nada. Este es el puente que se destruyó, ahora reconstruido. No lo sé. El caso es que tenemos que ir para arriba, pero antes pues vamos a hablar con Spar, a ver qué quiere de nosotros. Spar está sentado en los escombros de unas ruinas, mirando como Edwin mueve grandes losas. Juguetea con un cuerno de hidromiel ornamentado. Es un buen momento para darte esto, Barl. Me he dado cuenta de que no tienes un cuerno del que beber y eso no es vida. No me importa beber de un cuerno de Uro, viejo. Ay, ay, ¿te parece esto un maldito cuerno de Uro? Está tallado en colmillo de un jabalí dorado. Brilla incluso en la oscuridad más absoluta. Vale, pues nunca he visto un jabalí dorado. Pero se lo robé hace mucho tiempo a un hombre muy rico y él parecía bastante seguro. Fue el que me atravesó con la mirada cuando se enteró de que te lo iba a dar a ti. ¿Qué te ha hecho pensar en esto ahora? Oh, no lo sé. He vivido muchas cosas. Tengo la sensación de que no sobreviviré a esta. Y no quiero imaginarme cómo Oli lo usa para algo asqueroso cuando me muera. ¿Por qué me lo das? Traición, Barl. Los jóvenes de hoy en día no saben nada de respeto. No se acuerdan de cuándo era correcto honrar a un invitado. No me importa lo que digan. Estás haciendo un buen trabajo. Este es mucho más viejo que tú, ¿eh? Mira, aquí hay historia tallada. Tiempo antes de los estandartes y los tapices. ¿Ves los pequeños ejércitos? El comido parece brillar por su cuenta. Las figuras talladas parecen moverse mientras lo haces rodar en tus manos. No puedo aceptarlo. ¡Tómalo, tómalo! No va a ayudarme a tener sexo nunca más. No como este Langspiel. Sonríe contento consigo mismo. No parece molestarte enfrentarte a la muerte. ¿Preocupado por la muerte? Vale, estoy más preocupado por la vida. ¿Sabes lo que es mear 3 veces cada noche pero solo despertarte 2 veces? No, la muerte suena bien, pero ¿sabes por qué? Voy a echar de menos mi vida. El secreto para nosotros, pobres bastardos de vida tan corta, es el amor. Suena un montón de estiércol, lo sé, pero si no amas la vida, serás miserable. Me enseñó una amiga. Sonríe contento consigo mismo. ¿Dónde aprendiste a tocar? ¿A qué te refieres? ¿Quién me enseñó? ¡Ay! Nadie me enseñó. Era un festival, el mayor del año. Demasiado joven para sujetar mi bebida. Bebía de cualquier copa descuidada que pudiera encontrar. Había una discusión, un tipo tan alto como un oso gritándole a otro por una chica, no me acuerdo, da igual. El pobre bastardo era un ratón, es un ratón. ¿Alguna vez has visto un tipo de esos? Barba fina, ojos grandes y listo para echar a correr. El muy bruto se dirigía a él con un cuchillo cogido directamente por la mesa y el ratón estaba cagado encima, trepando sobre las mesas para escaparse. Todo el mundo lo disfruta, hasta los músicos se paran a verlo. Estaba borrachísimo y pensé, por todos los dioses, esto necesita una buena canción. Así que cogí un instrumento y me dejé llevar, dejando escapar algún que otro grito. Esa cosa simplemente canta en mi mano. Por lo menos en mi cabeza es una obra maestra. Debió sonar como gato escaldado. El hombre montaña se miró por encima del hombro lentamente con la mayor confusión que he visto y recuerdo que al siguiente instante tenía un cuchillo clavado en el cuello. El ratón lo pilló. Incluso borracho, sabía que era por mi culpa. Llevo tocando desde entonces. Me está saliendo mexicano, ¿por qué? Cuando intento que sea algo así asiático. Sinceramente, es una tragedia malgastar mi talento con esos monstruos ingratos. Sonríe contento consigo mismo. Sí, más te vale. Si estos dos no encuentran el pasaje pronto, Volver nos va a maltejer nuestros arrugados traseros. Sí, gracias por el cuerno. Me aseguraré de que nadie haga nada asqueroso con él. Y disfrútalo también, no es una maldita decoración. Es un regalo de los benditos cuervos. Moral incrementada. Colmillo de jabalí dorado, es un objeto de verdad. Vale, pues nada, para arriba, a ver qué hay. Es la puta serpiente. Parece, pero está muerta, o sea, está zombie la serpiente. Creí que ayudarías a Edwin. Tenía que comprobar algo. Un momento, que está el volumen un poco alto. Mira el horizonte. La serpiente se retuerce a la distancia. Sabe que estamos aquí, pero no se acercará. Esperemos. ¿Te tiene miedo? ¿Miedo? No creo que entienda ese tipo de conceptos. Por ahora está tratando de descubrir qué vamos a hacer. Conozco esa sensación. Estas torres de asta son portales de los sanadores que construyeron hace mucho y que nos permiten viajar a la tierra interior, el hogar de los Dredge. Sé que el Dredge vino de abajo, pero ¿del interior de la tierra? ¿Como cavernas? No, en absoluto. Imagina otro mundo con sol y cielo, como el nuestro.
Pero dentro de nuestro... ¿Imbels? Este será un camino peligroso, pero la ruta más rápida al lugar donde Edwin deseará todo esto. Y una nota de escepticismo en tu cara sin mirarte. También vine aquí para hablar en privado contigo. Sé que Edwin puede parecer inusual o huraño, pero es buena persona. Sois una pareja de lo más extraño. Por lo general, si tienes que explicarle a alguien que no eres malo, tienes razón. He tenido cuidado de proteger a todos, pero solo he creado más confusión. La verdad es que nos salvaremos mutuamente. Él es amable y delicado. Tu rostro te muestra una sonrisa y te das cuenta de que es probable que sea la primera que ves. No sé cómo hablar de ello sin sonar como, como una joven enamorada. Lo amo de verdad. Sé que no explica demasiado al decir que los Valka tienen vidas diferentes, comparadas a su, complicadas a su manera. Pero no nos merecemos ser amados por aquellos que harían cualquier cosa por nosotros. Vosotros no estáis haciendo nada fácil. No se me pasa por alto. Lamento no haber encontrado una forma mejor. Cuando pediste venir con vosotros no estaba segura. No quería alejarte de tus seres queridos. Pero me alegro de que estés aquí. Te considero un amigo. Uno de los pocos que nos quedan, a Edwin y a mí. Haré lo que sea necesario para arreglar esto, sea cual sea el precio. Y he decidido que pase lo que pase, no te influiré de nuevo. Te lo prometo. La confianza es importante. Alcanzas hoy un silbido en el viento, deja las espirales de la serpiente al horizonte y regresas al lugar donde los demás ya han entrado a la torre. Hostia puta. ¡Eh! ¿Está Volver detrás? Te unes a vosotros que ya están esperando una enorme cámara debajo de la torre. ¿Qué crees que pasará ahora, Falfuya Spar? Edwin se acerca al borde. Saltaremos. El eco de pisadas clamosas rebota unas paredes y una figura terrible aparece por el umbral. ¡Bien hecho, bruja! Dice Volver. ¡Me has vuelto a engañar! Debajo de su comportamiento calmado puedes apreciar que, tiembla de furia. Edwin grita a todos para que salten. Dudas. Folka se da la vuelta y camina hacia Volver. ¡Uy, uy, 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 uy! La carona mira a Folka cautivada y expectante. Dudo que tengamos otra oportunidad para hablar, Volberg. Tenía que saberlo. ¿Queda algo de ti ahí dentro? Nunca me fui, Folka. Tú te fuiste. Un momento. Ay. Creíamos que era lo que querías. Creí que seguía órdenes. Lo he hecho. Hecho está. Sí, eso suena a ti. Te acercas tanto como te atreves. Los dos apenas se percatan de tu presencia. Te mareas en silencio por ahora. Vamos, Folka. Salgamos de aquí. ¿Qué pasa si los Valka pudieran deshacerlo, Volver? ¿Qué pasa si de verdad pudieran? No tienes por qué terminar matando a todos, bobo desestarudo. Te mintieron, Folka. ¡Sigan mintiéndote! Volver apunta con su hacha a la Valka, la estática parpadea ante las manos temblorosas de Edwin. Esos dos se hicieron con nuestra reputación. Se llevaron nuestra libertad. Se llevaron mi vida. Son los causantes de esto. Incluso si pudieran salvar el mundo, no lo permitiré. ¿Me estás tomando el pelo? ¿La vida no es justa? ¿Ese es tu argumento? Ni cuando tenía 8 años te permití que dijeras tantas tonterías. No destruyas todo lo que hemos hecho solo para salvar tu orgullo. Los cuervos te necesitan. Y yo también. Notas un ligero cambio en el comportamiento de Volver, solo un instante. Salta por la madriguera, Folka. No dejaré de venir hasta que cada uno de vosotros esté muerto. ¿Eso es todo lo que tienes para mí? Folka le arrebata el hacha de Volver en su cinturón, la que arrojó cerca de Stan y se la empuja en la mano. Si esto es solo una venganza, ¿por qué esperar? Se la va a cargar, ¿eh? Se la va a petar. Va. ¡Salta, Folka! Lo has bloqueado, las defensas bajas. Las cosas de repente se mueven demasiado rápido como para reaccionar. Tiras de Folka hacia un lado mientras vuelve a rebanar tu cuerno, enterrando tu hacha en un lado de tu cara. Un chorro de sangre caliente se ha disparado, tu vista se nuble y la habitación te da vueltas, pero Folka consigue arrastrarte al pozo. Del bastón de Edwin salen arcos eléctricos que queman la tierra a tu alrededor con salvajes patrones y alcanzan la capa de piel de Volver, incendiándola. Los cuervos saltan al pozo y tú los sigues, cayendo hacia la oscuridad dejando atrás la luz del agujero superior. Un rugido suena en tus oídos como el bramido de un Sundur. Volver se inclina sobre el borde con el rostro coronado por el fuego de su capa en llamas. Es lo último que ves antes de que todo se vuelva negro. Capítulo 20.
vivimos, pues seguiremos vivos. Madre mía, tú. ¿Cómo está el mundo? Aquí es donde estamos peor, ¿eh? Volver. Iber y estos están mal, pero aquí... A veces te despiertas con menos fuerzas que al acostarte. Esa es una de esas veces. Algo está sentado a tu lado. ¿Aleo? ¿Me estabas mirando mientras dormía? ¿Qué? Odiev me envió a buscarte. No estaba seguro si despertarte de golpe o dejarte... ¿Qué sucede? Nada bueno. Ruga se ha escapado. ¡Me cague en la madre que parió el desgraciado! Está armando revuelo en las puertas. Odiev está tratando de convencerlos ahora mismo. ¿Qué convencerlo? ¡Flechace a la casa! ¿Cómo se escapó Ruga? Mientras estábamos ocupados luchando contra un Sundur, los hombres entraron en prisión. También mataron a varios guardias de Petrus. ¿Me tomas el pelo? Me encantaría. Odio admitirlo, pero deberíamos traer a tantos miembros de clanes como sea posible. Sería un grave error dejarlos atrás. ¿No crees que estarán más seguros aquí? No creo que estemos a salvo sin ellos. Qué puto asco, Ruga, de verdad. Es que te lo juro. No puedo, ¿eh? Aquí al menos hay mercado. Nos queda reputación. Podemos comprar. ¡Ah! No puedo comprar comida. Una armadura de sí mismo y de dos adacentes. Hostia, este está bien para los hachazos estos. Una voluntad por turno. Test de mandamiento de voluntad. Este está bien para uno de los hachazos. Test de todos los talentos. Una voluntad por turno. Tres talentos de fuerza. Tres talentos de voluntad. Dos de resistencia de fuerza. Dos de voluntad. Esto está rotísimo, tío. Voy a comprar los tres. Tres talentos de rotura. Vale, vamos a la puerta. Me he quedado sin voluntad esta, o sea que espero que luego no nos muramos de hambre. Vale, no pasan días. Entrecierra los ojos a luz del sol fuera la fresca sombra de tu tienda de campaña y un olor te recuerda a las pequeñas granjas que una vez viviste cerca en Skogr. El campo está lleno de caballos, mucho más que antes. ¿Caballos? ¿No los habían matado a todos? Ubin se encuentra en el medio, siendo el pastor de un rebaño confundido. Estos centauros parecen más rudos que aquellos cuando viajaste y muchos tienen heridas de batalla. Estos centauros perdieron muchos líderes a la vez. Te dice sobre los recién llegados. Puede que ayudasen a derrotar a Ruin, pero no caemos demasiado bien aquí en Arberral. Lamento llenar tu campamento, pero ¿qué opinarías llevártelos bajo tu mando? ¿Estás seguro que eso es lo que quieres? No lo sabemos si no preguntamos, responde Ubin. En tiempos como estos opino que es mejor tener demasiados amigos que demasiados pocos. Sé que una aliada centauro hable con ellos por ti. Mirando alrededor vais a saber los centauros que viajaron en tu caravana, considerando el pasado problemático de Canary, y decís que se dejó dejar fuera de esto. Roek, ¿no? Roek era el guay, líder de la tribu. Roek le va a vista mientras te aproximas. ¿Conoces a alguno de estos centauros que ha ligado con Ubin? Preguntas. Ubin traduce, riéndose. Pregunta si conoces a todos los hombres de Arberran. Una buena pregunta. Una buena respuesta para hacer hablar con ellos aún así. No consigues encontrar palabras, pero Roek habla con seguridad de un guerrero, captando su atención. Una conversación emerge. Al final se gira y te dice, algunos unirse. A lo mejor podríamos haberlos conseguido todos si hubiese ido yo. ¿Qué clase de problema has sufrido para que necesite todo el clan? Es la clase que se transforma en una muchedumbre cableada. ¿Cableada? No, cableada. Es el tipo de muchedumbre que más odio. Mira cuántos Varl hay. Uno. Dos. Hay dos Varl. O sea, y aquí hay otro. Y aquí hay otro. O sea, los Varl ya son... contados. Con los dedos. Tras los agujeros de las astillas paredes de madera consigues verlos a los derechos, acechando desde el otro lado. Los trabajadores medio dormidos hacen que pueden para llenar las grietas. El capataz te espía la cabeza de la caravana. ¿Tienes luchadores con brazos fuertes? Los dioses saben que los vendrían genial y estarían bien alimentados. Hostia puta. Ah, venga, va. Dale un derecho a viejo para terminar pronto con el trabajo. El capataz te camina por tu caravana, intimidando a cualquiera suficientemente sano como para cargar con madera. No todo lo que se une muestra entusiasmo, cansados como están tras el asalto de Sundur, pero la causa lo merece. No me da ni moral ni mierda, eh.
Hay tantos supervivientes ocupados en las tierras de los caminos comunes que comienzan a mezclarse. Una joven vence la vergüenza y se acerca a ti para pedirte algo de comida. Otros se inspiran a hacer lo mismo. Comparado con estas personas, tienes una cantidad considerable de suministros. La verdadera pregunta es cuándo estás dispuesto a gastar para aquellos que no están en tu clan sigan viendo el futuro. Consideras lo que decir el creciente muletito de manos abiertas. Joder, tú, que no tengo comida. Venga, va. Le das a la chica un pequeño paquete y le vuelve su pelo antes de que se vaya, pero el resto de personas que acuden a ti con las manos abiertas no comparten su sonrisa cuando dices que no tienes más. Aquí venimos a... O sea, esto es jugar a perder. O sea, aquí todo es perder. Todo es lo menos malo. Siempre. Pues menos mal que no están pasando los días. Es que también te digo, estamos caminando. Pero madre de Dios, cómo está la muralla, ¿eh? Ay, Dios. Esta era la puerta, ¿no? Aquí fue donde fue la guerra. ¡Mata a Dredd!, grita una mujer mientras te acercas. Al contrario de lo que al principio parecía una multitud enfurecida, cruel o inesperado, los supervivientes agradecidos te rodean, haciendo que preguntas que no puedes responder. ¿Qué sucede si los Dredd atacan de nuevo? ¿Qué pasa con la oscuridad? ¿Qué hacemos ahora? Las no perder esperanza. Sé primero que los Valka están trabajando para arreglar esto. Muchos de esos supervivientes no tienen estandarte propio, pero reclaman tu lealtad hacia ti y se siguen a las puertas. En su discurso entusiasta no te atreves a echarlos. Toma. 105 barla, ¿ah? Pues pensaba que tenía muchos menos. Bueno, hay unos cuantos, 105 son unos cuantos barle. Al menos parece están progresando con las paredes. No sé yo, ¿eh? Es agradable no ser responsable de absolutamente todo. Si ponéis mierda seca aquí, la queman enseguida, ¿eh? Después de lidiar con esa Sundur. Al final colaboraron al darse cuenta de que no te irías a ninguna parte. Es verdad, el Sundur del ancla. Tú que tiraba el ancla de un lado para otro. El tercero que vemos. La tercera. Bueno, el que era el inmortal este. No sé por qué, pero me encuentro instintivamente preocupado por Alette as I approach the gates. Even though I know she's gone. Soy él, o sea, estoy. Despite everything else going on, it's still mankind that worries me the most. Flipo porque en todos los vídeos, gameplays y fragmentos, imágenes y capturas de Banner Saga que veo, todo el mundo tiene, ha llegado hasta aquí con Alette. Yo fui el único que cogí a Rook. Y casi me parece que soy un desgraciado. Fui el único que decidió que Alette disparara la flecha. Y todo el mundo lleva Alette. ¿Cómo cambia la historia? O sea, que la historia cambia un huevazo si llevas Alette. Un grupo cada vez más grande de gente se arremolina en las puertas. Es fácil distinguir a los curiosos de las caras ajadas y oscurecidas de los seguidores de Ruga, pero también puedes ver los diferentes colores de las clases altas. Los Val también están ahí y parecen incómodos. Cuando te acercas, un murmullo descontento de la gente se vuelve un susurro, como si fueran ratas deslizándose en esconderse esas madrigueras. Ruga, como siempre, lleva la sonrisa satisfecha de un hombre que ha estrangulado su propia humildad en una ambición sin fiar tiempo atrás. Te tira una flecha. Ah, nuestro salvador se ha unido a nosotros. Quizás ahora algo tenga sentido. Me estoy cansando de escuchar tus ladridos de perra. Cuidado, no te vaya a morder. ¿Hakon ahora está con él? Por eso hay que amordazar a los perros rabiosos. ¿No veis la ironía viniendo de ti, Ruga? Falta día de nuevo y verás lo que pasa. Ya basta de discusiones. Deja de intentar distraernos del tema que nos atañe. Solo quiero proteger a los nuestros, pero Odief escucha lo que le apetece. Solo quieres condenar. Se empieza con los Dredd, pero ¿cuánto tiempo pasará antes de que convenzas de que somos enemigos también? ¿A qué te refieres con se empieza con los Dredd? Habría tirado de todo nuestro sacrificio por la borda, dejándoles entrar por las puertas. Como los Varl aquí presentes, centauros. Muchos de los que están a las puertas son mujeres y niños, lo sabemos con certeza. Sea como fuere. Dime por qué he perdido tantos Var luchando contra ellos durante cientos de años. Cuando nuestros líderes nos dicen que luchemos, nosotros lo hacemos. Los Dredd no son diferentes. El Bramador ya no está, la Sinocular y Ruin ya no están. ¿Están los demás golpeando las puertas y exigiendo sangre? No, piden clemencia. Lo que digo es que no tenemos por qué dejar que sufran en la oscuridad. Podemos encontrar una solución. Antes de morir, el rey dijo que todos vivieran. ¿Quién es Ruga para estar en desacuerdo? Él no es un rey. Odief tiene razón. Aquí no hay rey. Mira las caras que tienes a tu alrededor. Algunos perdieron a sus hijos bajo las sangrientas garras de los Dredd. Deberíamos invitar a los Dredd y darles otra oportunidad. Es que tiene razón, pero la multitud es la multitud. Si metemos a la peña los Dredd aquí dentro, se van a matar. Literalmente todo el mundo va a morir. ¿Cómo? No veo que tiene, qué importancia tiene. Cuando la oscuridad nos cubra, todos estaremos igual de muertos. Pero contando todo lo ocurrido, no lloraré por los Dredd.
Un poco de sentido común. ¿Y qué es lo que opina nuestro heroico Matasundur? ¡Habla! Hemos estado esperando tu sabiduría. ¡Ah, no! No estaba escuchando que mirar que se encogieron de miedo en cadenas mientras moríamos en el campo de batalla. Podemos luchar contra los dedos cuando vuelvan. Podemos regresar y mantener la paz. ¿Sentido llamada a las masas? No defender los dedos y se dan lugar en agarrar entre nosotros. Esto es atacarle a él. Esto es un... ¿Qué hace esto? Narras tus viajes y las cosas que has visto y cómo descubriste que los Deads escapan de la oscuridad igual que vosotros. Mientras avanza la historia, entonces como el gentío se pone nervioso. Increíble. La muerte llama a la puerta y les dejas entrar por lástima. Rugas dirige a la multitud de nuevo, avalando en alto. ¡Amigos! ¿Deberíamos abrir las puertas a esos derechos asesinos? ¿Aceptar sus martillos y piedras? ¿Debería dejar a esa mujer histérica en poner en peligro a nuestras familias, a los vuestros, por una apestosa escoria asesina? Te responde una explosión de gritos enrabietados. Los rostros de las personas que se acercan están llenos de ira. Los seguidores de Ruga van armados. ¡Ah, nos matamos y ya está! Joder, tú, de verdad. Es que flipo. Y Hakon ya no va conmigo. Ah, no, sí que va. ¡Grande, Hakon! Yubin. ¿De qué va él? El girito. Revelar debilidad. Yubin es un objetivo fijado en golpear o maximizar el demasiado efecto. Si los otros están posibles de atacar el objetivo seleccionado. Juntos por siempre. Encontrarse un aliado con confianza especial y permite aumentar el daño a la fuerza ejercida por su aliado en 1. O sea, este es para tenerlo ahí en medio de la peña. Me gusta, ¿eh? Kanani no decíamos que era un problema. Bueno, 10 seguro. Y Ubin, cámbiate por este pavo. ¿Este qué era? Este es el del hacha, ¿no? El flagelo sangriento. Es que me gusta el flagelo sangriento. ¿Este qué hacía? Mira, ¿ves? Este es el super escudo. Tiene 18 de armadura. Este es para ponerse en medio y no hacer nada. Pero se mueve poco. Así que lo vamos a sacar y vamos a meter a... este de aquí. A Petrus. Luego, que vaya... Rug no vaya adelante. Que vaya Ubin y se posicione. Por aquí irá Dief rompiendo armaduras y así los demás funcionan mejor. Y nos posicionamos. Vale. ¿Tengo para subir? No, ¿verdad? No, ni siquiera... Vale, 3 puntos. No sé. Y Odiev tampoco sube. Odiev no mata nunca. Me dice que tiene fuerza al estar quieto. Adaptado de fuerza 10 de crítico. Entonces, adaptado de fuerza, adaptado de unta, doble resistencia de fuerza, doble punta. Todos los talentos más un ataque de fuerza, rotura. Una armadura sin mil medidas adyacentes. ¿Se lo vamos a Ubin esto? Sí. Yo voy a comprar más cosas, ¿no? Esto. Todo un talento, voluntad por turno, mano por turno, voluntad. Se mueve dos casillas por voluntad. Tres de fuerza, tres de resistencia de fuerza. Más dos de movimiento, tres de agresión. Casi es que este mejor, ¿no? Y a ti te va a poner este. No. Ah, bueno, no. Se lo hemos puesto a él. 2, 3, 4, 5. Nos falta Odiev, que todavía es nivel 9, tío. Envenena el objetivo. 3 de voluntad, 3 de movimiento. Más de movimiento, más 5 de rotura. Este es el que necesitamos para Odiev. Es que ese estaba muy bien, en realidad. Te lo heroico. Ah, no lo hemos subido tanto, ¿eh? Es que estamos bajos, en realidad, de voluntad. Bueno, va. Va adentro. Ubin que pare con el pecho. No está Ruga aquí, tío. Y no podemos cargárnoslo ya. Es que de verdad. Siempre igual de pesados, tío. ¿Qué pasa? Ah, vale. Lo de... A ver, ¿hasta dónde llega él? Buah, es que ellos nos pegan al acercarse. Ubin tiene 19 de armadura. Ubin se lo resiste. Que avance él. Me la juego a dejarla ahí a ella. Es que 7 rotura, ya ves, ¿eh? Y tiene un hacha. ¿Ha tirado dos hachas? Hijo de puta. Madre mía, te destrozo ahora mismo, ¿eh? Ah.
La arquera, no me gusta la arquera. Porque no se va a acercar ella. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Clavar que hacía, luce un momento en 4 casillas, no te muevas. ¡No! Cago en la mierda. Ay, aquí ha tirado menos daño. Ah, porque ya no tenía leído ese decente. ¡Hala, tú! ¡Qué burrazo! ¿Qué tenías tú? Vale, de avanzar. Sí, sí, por lo que veo aquí... Madre de Dios, ya me han matado dos. Aquí no se andan con basuras. Si es que estoy solo. Un montón, ¿eh? Yo he perdido a mucha gente. Están rodeando a Hakon. Sí, sí me gusta. Desde donde estoy me lo cargo, no hace falta más. Nos queda aquel, pero lo vamos a rodear y a destrozarlo. Ahí queda aquel. No me había fijado. Campo otra vez que hacía, como que pasas, ¿no? Se ha ido crítico ese último. Bueno, podríamos haber mantenido a Odie siempre atrás. Le he tirado muy para adelante solo por un flechazo que tampoco ha dado mucho daño. Podría haber puesto la flecha que cae para arriba si se acercan. Hubiese estado mucho mejor. Una tregua es el combate, pero va a terminar pronto. De hecho, acaba de empezar y es lo que te preocupa más. No hay necesidad de esto, gritas. La gente hace oídos sordos mientras cada vez sacan sus armas. El viento se alza, ondeando los estandartes sobre vuestras cabezas. Un incidente tornado derriba a varios hombres y te hace tambalearte. Un torbellino... ¡Hombre! Un torbellino se aproxima, deslizándose por encima de las puertas. Sobre él se encuentra Zephyr, cuyo pelo platino está curiosamente intacto por la vorágine. ¡Vorágine chupito! Aterriza entre los continentes con una delicada hoja caída de un árbol. Cargando otra horrifica gracia. ¡Detened esta locura! Grita. ¿Qué es esto? ¡Bajad vuestras armas! Incluso el comportamiento imperturbable de Ruga parece someterse a la presencia de esta balca. Los traidores han amenazado con abrir las puertas y soltar a los Dredge. Nosotros no queremos pararlos, solo queremos pararlos. ¡Mentiroso! Tú eres la única amenaza real, Ruga. La oscuridad trae consigo retorcidas y feroces criaturas deformes. Esa es la verdadera amenaza ahora. Habría venido antes, pero estaba buscando una solución para proteger a Arverran y creo haberla encontrado. Si todos podéis comportaros de una forma civilizada por un instante,
¿Dónde están los sanadores del rey? Los necesito a todos. Han hecho lo que les ha apetecido desde la muerte de Meinolf. ¿Está muerto? Entonces, como la última Valka con vida, asumo el control. Espero que dejéis vuestras diferencias de lado mientras reúno a los sanadores. ¿Y qué pasa con los Dres que están a las puertas? Seguro que no tiene tiempo para preocuparse por disputas banales. Zephyr se frotó las sienes con frustración. No tenéis que ser amigos de los Dres. Solo hacer sitio para ellos dentro de las murallas. ¡Toma! Cuando los deformes vengan, serán imparables. No podemos permitir... Es que eso te iba a decir, que si los Dres se quedan fuera y se mueren los primeros, luego se convertirán en deformes. No podemos permitirles dar más armas ni luchar contra nuestra contra en próximos días. Zephyr se va, impulsada por una ráfaga de viento que la empuja hacia la fortaleza, de largos saltos como un ciervo, para después desaparecer en menos momentos. Rugo parece estar desconcertado, pero solo un momento. Siento que te sientes justificada. Te envidio. Pero no todos entran en razón tan fácilmente. No son tan fáciles de disuadir como yo. Convéncelos. Vuelve a ver su bolso de susurros angustiados de la multitud. ¡Sal por las puertas, valiente Rook! ¡Tranquilizaos! ¿La Valka piensa que se puede confiar en ellos? Camina entre los derechos, asesino. Baja tu arma y demuestra que son inofensivos. Abrid las puertas. Rook hace una mueca de sorpresa cuando das la orden, pero la oculta con rapidez. Has descubierto un farol y ahora te toca ponerte en evidencia, ponerle en evidencia. Poco a poco las puertas se abren ante ti. Mira con el estandarte. Inspiras profundamente. Alguien pone en tu mano el pesado estandarte de Skogar. Los Dres están pegados unos a otros tras las puertas. Su trinar cesa cuando te acerca y sus ojos amarillos se giran a ti como un campo de girasoles. Fuerzas tus piernas a moverse. Los Dres te rodean. Es una sensación asfixiante, aunque no hagan nada más que mirar. Una vez te han rodeado por completo, te giras y ves a los miembros del clan igualmente cautivados y sin aliento en el interior de las murallas. Intentas alcanzar tu arma y los Dres se mueven nerviosos como respuesta. Entonces la tiras al suelo. El aire se ha parado, como si temiera ser respirado. Alzas tu estandarte. Los Dres te siguen mientras entras de nuevo en Arberrán. Te siguen a través de las puertas. Te siguen hasta el patio. Y entonces un hombre grita. Puede ver su cara con claridad, pero no reconoce. Solo un tipo más. No alcanzas a oír con claridad lo que dice, pero suena. ¡Nos matarás a todos! Arranja su lanza contra ti. Otros sacan sus armas. Empieza a tensar sus arcos. Todos reaccionan a la vez. Notas una presión en tu pecho. Y tras tocarlo ves sangre en tu mano. No puedes respirar. Logro desbloqueado. Ofrenda de paz. No me jodas que me puto muerto. Digo, no nos vamos a ir ahora con Iver. Gateas llorando hasta donde yace el cuerpo. ¡No! ¡Ahora soy yo! ¡Ahora yo soy Odier! ¡No, Rook! ¡No! Pero hijo de puta. Gateas llorando hasta donde yace el cuerpo. Es mi culpa, repites en tu mente. Como olas atronando la costa. Han muerto por mi culpa. Al lado de Rook se encuentra el estandarte. Lo envuelves alrededor de él como un cabestrillo, tratando de ignorar su rostro sin vida, mientras las lágrimas caen por tus mejillas, arrastrándolo frenéticamente entre la nube de luchadores como si no estuvieran ahí. Un golpe repentino en la nuca te roba la visión. Hijo de puta. Mareada te elevas. Alguien tira de tu capa. Es Petrus. Sus guardias están dispersos por Rokier. La multitud convoca a una bestia salvaje. Cerca a un bar la acuden con su escudo contra la cabeza de alguien. Los centauros gritan en la distancia. El olor a humo inunda el aire. Las espadas te alcanzan desde todas direcciones y pareces sangrando a la esquina de un callejón. Necesitamos a Zephyr. Gritas, acercándote el cuerpo que contiene el estandarte. Aunque sabes que es demasiado tarde, la violencia empieza a extender por la ciudad. Los alborotadores derriban puertas y los cadáveres están tirados por las calles. Algunos de ellos son demasiado jóvenes. No hay cura para esto, se lamenta Petrus. Arberrán está rota. ¡La he cagado! Ahora la fuerza de tu banner va a determinar cuánto puedes mantener, mientras Ivar y Valka pushan a su destino. Tus elecciones hasta este punto, el número de clansmen, fighters, Varl y supplies remaining, buy you days of survival. When your days run out, catastrophe will follow. Use this time wisely. Quiero llorar. ¿Qué me acabas de decir? ¿Qué me acabas de decir? Quiero llorar.
Quiero llorar. ¿Qué me acabas de decir? ¿Vas en puto serio? A 9 suministros y 40 de voluntad y con toda esta y con esta G. ¡Ah! Estos son los días que aguantamos. Los días que le estamos dando a Iber. Esto tenía que pasar. Te tenían que decir cuánto has dado. Es muy poco, tío. No sé cuánto es, pero es muy... yo lo veo poquísimo. Van a ser como 16 días o 17. Menos. 15 días. ¿Quién no digamos de 16? Albert está a salvo 15 días. 15 días de lucha. 15 días para Iber. ¿Nos vamos con Iber? No. ¡Hostia! ¡Yo quiero llevar a ese señor! Te encuentras a Zephyr frente a la fortaleza mientras prepara los sanadores. Se gira mientras te acercas. Capitán Petrus, ordené a todos que dejasen de luchar. Mi amigo está herido de gravedad. Tienes que ayudarlo. Haz algo, por favor. El guardián Petrio, que se unió a Cid cerca de la puerta, carga con su cuerpo. Se inclina para mostrárselo a Zephyr. ¡Grande! Bastión se llama. Zephyr sacude la cabeza. Lo siento. Incluso los Valka deben dejar a los muertos en paz. ¿Por qué ha sucedido esto? Ya no importa, solo dinos qué hacer. Siento tu pérdida. Al menos quedan algunas personas decentes en esta ciudad. Escucha atentamente. He ideado un escudo de luz que mantendrá la oscuridad a raya, pero su alcance es limitado. Si los sanadores unen fuerzas, puede que seamos capaces de rodear a Arberrán. Significa ponernos en las murallas uniformemente, pero si hay locos corriendo por las calles y matando indiscriminadamente, me aseguraré de que eso no ocurra. Odief llevaré a Rook a un lugar seguro, al menos hasta que podamos presentar nuestros respetos. Asientes a duras penas. ¿Durante cuánto tiempo puedes mantener ese hechizo de luz, Valka? Asumiendo que el plan funcione, quizás si descansamos por turnos, varios días. Depende de nuestras reservas de comida y de impedir que los deformes acaben con nuestros sanadores. Me dijeron que acabaste con un Sundur. Admirable hazaña, pero no será nada comparada con lo que se nos viene encima. ¿Qué es lo que quieren los deformes de Arberrán? Por lo que sé, únicamente muerte sin sentido y destrucción. Por eso quiero a los derechos dentro de las murallas. ¿Y los otros Valka? ¿Yuno y Edwin no pueden parar esto? Nuestros caminos se cruzaron. Ellos siguieron hacia la oscuridad. Si van a donde creo que están yendo y si lo consiguen, aún hay esperanza. Pero nada de esto importará si no metemos a los sanadores dentro de las murallas. ¡Ah! Como que 15, que 15 días son poquitos días. Además no podremos descansar, o sea que esta carita va a empezar a ser tristita. Guías al grupo de sanadores de Zephyr hacia las puertas, donde los Valkas la batalla es más cruda. El agua debe asegurarse para que los sanadores formen un círculo, interrumpiendo alrededor de la Berran, por lo que te aventuras entras en la refriega. Los hombres luchan contra los Dredd, los hombres... luchan contra los hombres, las luchas increspan a tu alrededor como... O sea, ya no sabes a quién le pegas. Las luchas increspan a tu alrededor como un reguero de pólvora hasta que te sumerges en ella, a pesar de tus mejores esfuerzos. Un loco del torso es un te ataca, pero es aplastado por la pesada maza de piedra un coloso cercano. El guardián Petro te mira fijamente, más allá de ti. Hombres ensangrentados te rodean como buitres y soltando improperios. ¡Traidores, cobardes! El guardián Petro asiente como si entendiese, parece que también te reconoce. Míralo. Míralo. Bro. Prender. Pensás que golpear suave haciendo de tercera a todos sus alrededores, no seriamente su armadura. Fuego de tambores. Pensás que una onda expansiva de tierra, teniendo las armaduras con los hondres a su paso y levantando brazos que queman pocos afortunados que los pisen. Escisión. La mano de personaje se quebrará cuando recibe 3 de daño de armadura o más, haciendo fragmentos que hay en otros dredge adyacentes causando un daño de armadura, pero como que otros dredge. Joder, es una mierda. O sea, eso es una putada. Bueno, solo tenemos un dredge, o sea que... Bueno, pues para adentro, bastión. Están heridas ellos. Bueno. Quitamos a Canary. Metemos al Mogger este. Y hacemos una esta mucho más resistente. ¿Qué tiene? 6 puntos disponible, por cierto. O sea, si no, a ver qué hay esto. Voluntad al matar. Tras el caos de la batalla. Vas a subirle armadura a este. Resistencia, voluntad, fuerza, armadura.
Este. Tengo que guardarme, porque esta la tendré que subir cuando mate a alguien. Pasa que nunca mata a nadie. Y este también habrá que ascenderle. Ah, y ahí no le hemos puesto nada. ¿Qué tenía Rook? Es todo esto. Esto es que se mueve a pocos. Este sí, este es para tirarlo el primero, en realidad. Para tirarlo y que sea una putísima armadura. Como mola, 21-18. Protege a los sanadores. Vale, bastante peñita por aquí, Muchos de los de las hachas se intentarán juntar para desquebrajarme. Que vayan los Barle cabeza, los cuatro. El primero, el segundo. No, el primero y el segundo. Bueno, es que Ubin tiene que estar en medio para dar el bonus, tío. Ah, tenemos sanadores, fíjate. Pero no harán nada, ¿no? Me imagino. Este se mueve poquito, entonces. Mira, pues ¿dónde puede llegar tú? Pero claro, gasta una burrada de voluntad. Vamos a avanzar poco, ¿eh? Que vengan ellos. Hijo de puta. Hola, tu casa. A uno nos cargamos, fíjate tú. Joder. No tendría que haber gastado. Casi me ha dado penita por ti, fíjate. Refuerzos. Vamos a llamar aquí a un señor. ¡Señor! Venga aquí usted. Joder. ¿Cómo estamos, eh? ¡Ups! Parece que te has quedado sin armadura. ¡Jojo! ¡Ups! ¿Sanadores hacen algo? ¡Ah! Lo de sanar. ¿Pero esto qué te hacía? ¿Armadura? Te cojo y te chupo. ¡No! ¿Qué, no? ¿Qué hacéis? ¡No hagas eso! No esperaba que pudieran hacer eso, la verdad. Tenemos que ser un muro mucho más férreo para evitar esto. O sea, ahora puedo, ¿es cuando puedo hacer el esto? Fuego tambores, a dónde expansiva hace daño provocando la altura de la armadura. Cenizas calientes sanan a los dreads y hieren a los demás. O sea, puedo tirarlo rollo para acá, ¿no? Es que no entiendo. O sea, pero es a todos, ¿no? Ah, a todos los que había aquí. Estoy teniendo que entrar ya a matar a ese.
¡No! ¿Hemos perdido? Ah, se quedan como en... Joder, tío, es que porque han tirado antes, ¿eh? Ah, a lo mejor sí que se han muerto, ¿eh? Oye, de verdad, ¿por qué les hacéis focus a ellos? No tiene ningún sentido. Somos un montón de gente, no tiene ningún sentido que les hagáis focus a ellos. ¿Por qué tira él? Oye, no me parece justo. Oye, vamos a ver un momento. ¿Cuándo ha sido esto? 10:40. Hace 10 minutos. Vale. Podemos intentar pasar toda la conversación rápidamente. Vale. Es que no, es que tío, por favor. Ya me jodería, de verdad. Vale, pues nada, seré un maldito bastión, o sea, nos quedaremos delante. Canary fuera y entra tú, que tú estás muy bien. Seremos un maldito muro para los sanadores. Es que claro, los sanadores me quitan turno. Me quitan turno y no hacen nada. Vale. ¿Qué le habíamos puesto? El enderezado. No, pero habíamos puesto solo así. Ascender no. Lo habíamos subido uno el título. Y este lo habíamos ascendido por 19. Pero creo yo que no, ¿eh? Que lo vamos a guardar para O10. O10 es mucho más valiosa ascendida. ¿Y esto cómo hemos hecho? Esto se lo habíamos dado. Este es que se mueve muy poquito, tío. Pero no hace falta que se mueva más. O sea, me parece bien así. Y este se lo hemos dado a Ubin. ¿Ubin cuál tenía? Ubin tiene este. Falta este. ¿Y el que tiene? Todo este talento, ataque de fuerza. Todo este talento, punto por turno, armado otro turno. Eso me interesa más el ataque de fuerza, ¿no? Y O10 tiene el suyo de rotura. Venga, va. Pues a ver si no me quitan los sanadores, tío. Tenemos que abrirnos más hueco. O sea, tenemos que ser un muro aún más infranqueable. O sea, por como lo veo, podemos intentar jugar a hacer un rollo igual que antes, pero con él aquí en medio. Y que este sea nuestro. Que este sea el muro que tenemos. Mira, de hecho te digo más. Él aquí y ella aquí y él aquí. Y así, a ella no la llegarán nunca. Y ellos están aquí protegiendo. Somos un muro de 5 de longitud. Mientras no avancemos a nadie y no rompamos el muro. Yo haría eso, tío. Tenemos que defender a los sanadores. Así que tenemos que ser un... La verdad. Tenemos que ser una muralla. Si hago esto, este ya va a poder dar la vuelta. Así que me quedo aquí. Ya te caerá ya. Hago así contengo un poco por aquí. Los primeros golpes son resistir golpe de armadura. Vale, no me intentéis dar la vuelta, ¿eh? Mientras no me intenten dar la vuelta, todo va bien. Pues matar a uno ya, tío. Pero voy a llamar a mis refuerzos aquí delante. Que se muera rápido este. Y haga un poquito de murito y ya está.
Este se morirá. Seguro. Vale, ya los sanadores que utilicen toda su sanación para curar la armadura que hemos ido perdiendo. Sobre todo al Dredge, ¿eh? Hijo de puta. Me he hecho un campo a través. ¡Ay! ¿En serio? Yo tenía cero de voluntad, por lo que veo. No tienen nada de voluntad, tío. Esto va a ser una putísima masacre, ¿eh? Es que esto... Es que me voy a hacer daño a todo el mundo, tío. Me hace daño a los míos. A tu casa. Aguanta, Sundur. Les cerramos un poquito. Vamos a cerrarles por aquí. Seguimos siendo el muro perfecto. Están ideales. Para que este pegue el su rayo este de la muerte, Si no avanza, el Sundur pega el rayo de la muerte. Hostia, mira cómo está este. Pobrecico. De hecho, podría intentar hacer esto. Espera, mira, vas a ser guays. Se va a defender porque está rodeado y soportará el rayo de la muerte. Joder, es que aún me quedan los tres sanadores que no van a hacer ni mierda. Ay, se ha quitado en medio. Pero bueno, estamos siendo una buena armadura, ¿eh? A ver. Prepárate, amigo. ¡Dumba! No podéis moveros, o sea que estáis comiendo polla. Estáis comiendo el fuego que hay aquí. ¡Jo, jo, jo! La que os he hecho, tú. Toma esa para ti. Toma, criticazo. Y te mueres del asco. Ay, qué bonito ha sido todo esto, ¿eh? Lo he desbloqueado, bastión. Qué bonito ha sido esto, de verdad. ¿No llego? Sí, llego, sí. Está increíble este combate, lo he hecho genial. Somos un maldito muro, nadie va a pasar. O sea, esta gente juega... Esta gente es el... Mío. Esta gente es el... Esta gente es un maldito escudo. Los otros son la lanza. Nosotros tenemos que jugar como un escudo. Aguantar días, a resistir. Ellos tienen que jugar a llegar a lo bruto y a matar y a quien sea. Llegada a los sanadores a las murallas, quita petos a sus guardias y mantener a todos el mundo a salvo. El guardián Petrio se sigue como un perrito faldero, alejando a los combatientes de las murallas. La escolta de guardias de Petrus lleva a los sanadores al alto de la muralla, donde se unen otros sanadores para cerrar el círculo. Zephyr se alza desde el suelo con una columna aérea, sabiendo para encontrarse con ellos. La oscuridad formas toca las paredes agrietadas, resonando por los bordes. Formas malvadas se retuercen y acechan al otro lado, lejos de la vista. ¡Sanadores! Grita Zephyr. ¡Ahora! Eso te iba a decir, que ahora sería una animación chula. Ahí, ahí. Capítulo 21. Un punzante dolor que fue tan nuestro como suyo. Hijos de puta.
Ellos van tranquilos. Nos frenarán la caída, supongo, ¿no? Hola. La caravana queda envuelta en la más silenciosa oscuridad hasta que pierdes toda noción del tiempo y el espacio. Antes de que te devoren las alucinaciones y la locura, sientes el toque de Yuno que se suma en un profundo sueño y te protege con todo. Una tenue luz revela la tierra más allá, como una isla surgiendo de un mar de medianoche. Tocas el suelo con ligereza para luego caer con todo tu peso y sentir náuseas. La herida que Volver te dejó en la cara sigue ardiendo. Sientes como si caminaras por primera vez. He vomitado en mi gorro, anuncia Spar. Esta es la tierra interior, dice Yuno a todos. Es una cueva. ¡Es una cueva!, gruñe Oli. No me impresiona. En la penumbra, la figura fantasmagórica de Yuno hace señas para que la sigas. Guarda tu opinión hasta que salgamos. Sigues vivo, ¿no? O sea, la herida es narrativa, no te ha hecho nada. Te ha cortado un cuerno, eso había dicho, ¿no? La luz del sanador crea formas en los riscos. Las sombras bailan por los bordes afilados y las amplias cavidades. Oh, vaya, suspira alguien, casi disculpándose. Puede que tenga un problema. Dicha está sentado en el suelo, parece que le falta una pierna. Pero tras otro largo vistazo, entenderás que se ha tragado un agujero profundo y derecho. Y estrecho, el suelo está lleno de ellos, como si fuera un arrecife de coral. ¡Ay! Continúa. ¡Ay, ay, 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 ay! Pero Topi le tapa la boca con la mano. Todos oís un ruido cercano, arañazos contra una roca, a través de la roca. Uy, ma mierda. Es que si lo sacamos rápido nos lo cargamos, tío. Un circo de cuervos desenfada sus armas como si fuera un flor de hierro creciendo y creciendo. Junto Yuno alza la luz dentro del círculo y todos miran fijamente sin aspiración el vacío. Aunque es algo bueno. Escudos arriba, gritas mientras algo enorme retumba desde la oscuridad. Joder, tan bueno no será. Si hay que pegarle. ¿Dos puntos disponibles? ¿Desde cuándo? Joder, tengo que ponerme otra cosa. Tiene que causar perforación. Este está bien. 87-30, puto Iber. Y el impasible ya lo tiene a tope. O sea, Iber ya no hay que tocarle más. Es esta gente la que hay que seguir haciendo fuerte. Vale, aún necesito un ascenso más. ¿Tú de qué iba? ¿Por qué no? Claro, yo quiero a Folka. Yo quiero a mi equipo de siempre. Fíjate que la apóstata no me molaba tanto, ¿eh? Su rollito era raro. O sea, todo esto de dar más 10 y tal, no. No sé yo. Y esto tampoco. No me mola la apóstata, tío. Pero si no, ¿quién? ¿Alfrum? Yuno. Yuno con su convencer. Yo no me gusta. Pero no mata a nadie. 18 puntos, ¿desde cuándo? Joder, estoy idiota yo, tío. Esto. Yo no, como no mata a nadie, nunca asciende, tío. ¿Este? No, este no. Vamos a dejarlo así. ¡Ay, Oli! Tío, Oli, dejé de jugar con Oli. Oli molaba. Oli tiene las hachitas. Vamos a meter a Yuno, va. Que practiquen un poquito estos. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué es eso? Perdón, no vi el hueco. Ah, él está aquí. Atrapado, imagino que inmóvil. Si quieres disculparte, entonces cierra la boca. No se puede mover él. Vale. Pues que vaya ahí aquí. Y tú no. Tú vas detrás, tú vas aquí. Tú aquí, tú aquí. Tú aquí. Y tú aquí. No, perdón. Tú aquí. Tú aquí. Tú aquí. Y tú ponte ahí, yo qué sé. ¿Qué es esto? Madre mía, cuánto se mueve, ¿eh? ¿Y estos qué son? Me tengo que hacer bueno esta parte. Me cago en Deu. Vamos a esperar a que vengan ellos. ¡No! ¿Qué haces? Hijo de puta.
distinto, es que me lo esperaba. Van por debajo. Desgraciado. Van a hacer todos lo mismo. Borur deforme. Pero que es un Borur. No se come el terreno. ¿Qué hace? ¡Se ha metido en el agujero! Hay que esperar a que vengan, ¿eh? O sea, yo no puedo meterme. Esperar a que los Borur estos no me dañen demasiado. ¿Qué haces? ¿Pierde la armadura o me ha hecho perder la armadura a mí? No entiendo. Pero no entiendo, pero... ¿Qué? ¿Cuándo se ha quedado literalmente sin armadura? Hostia puta. ¿Cuándo se ha quedado sin armadura? Eso te voy a decir. Que te metas y te largues de aquí. Al pasar por debajo destroza armaduras, tú. Se ha caído en el agujero. Ah, vale, no, que es el tonto este. No me merece la pena llamar al bicho, ¿eh? Creo yo. Quedan en los agujeros. ¿Él puede hacer algo? Da voluntad a Dios a cualquier distancia. Rollo animándoles, ¿no? Porque otra cosa... Joder, tío. Este se ha vuelto inútil ya. Joder, tío. Si sé que voy a meter críticos... ¿Qué ha pasado? Oye, por el amor de Dios. Haced lo que os da la gana, tío. O sea, destroza la armadura a todo el mundo solo por aparecer, tío. Qué bendito asco, ¿eh? Y él está perdiendo cada maldito turno. Me hace flipante. Algo, ¿eh? Es que no puedo hacer nada. A tu casa. Esto le da voluntad a él, ¿no? Sí.
eso? Se ha puesto ahí en medio, pero no ha hecho nada. Joder, tío. Pues si te confundías para algo, ¿no? A ver, es que no sé si puedo... Voluntad para la balca. Joder. Un momento. Ah, vale, no. Pero si hago así. Ay, no, se la come él también. Todos. Claro, porque está encadenado. Estamos bien pegados. Vamos a hacer que tire ella otra vez. La ponemos delante. Si no se la cargan, es algo por perderle a él. No ha muerto aún. ¿Qué dices? Pensaba que tenía voluntad. Joder, pues no hubiese hecho eso. Ya me queda claro. Sí, me está haciendo lo que quiera. ¡Como que he drenado! Pero no era Dres yo. No, pero eso da igual. Ella. Nada, pillaje. ¿No? Pillaje y lo podemos rodear un poquito. Sí, claro. Muy útil ahora mismo todo esto. No puedo hacer nada ya. El viaje consiste en dejarle sin armadura. Creo que aún no le he conseguido resucitar ni una sola vez. ¿Qué dices? ¿No llego? Qué asco. Me te queda la putísima vuelta entera. ¡Ay! Pues me lo cargué. Fíjate que ni lo había pensado, eh. Ha ido un poco bien. Ahora sabemos que las cosas estas del suelo son absurdamente asquerosas. Trece, poquito. Me han dado mucho más. Un olor amargo cubre... Bueno, mira, como voy a seguir grabando ya, lo vamos a dejar justo aquí después de este combate. ¡Hala! Un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós.